puedes esperar con este tema con J-Lo? Pues mira, ya para el disco de ella trabajamos un tema. Estoy bien contento. Creo que J-Lo es una gran artista y para mí es un placer y un orgullo poder colaborar con ella. Ahora mismo pues estamos trabajando también lo que es mi disco Update, que está en la calle, el tema del dúo de la historia que tanto pedía la gente, y está yéndome súper bien, así que súper contento, gracias a todos los fans por el apoyo que siempre me dan, y estamos aquí en Altos de Chabón, en Santo Domingo, con todos los tigres, todos los dominicanos, a compartir, a llenarlos de mucha energía. Cuéntanos acerca de este nuevo éxito como antes, con tu compañero de siempre, de vida, Wisin. ¿Es cierto que viene una producción completa conjunto con él? Así es, mira, ya pues comenzamos con esto, con este tema. Vamos a empezar a calentar la cosa para después pronto pues formar, ¿verdad? Y hacer un proyecto grande que la gente pueda disfrutar de buena música de Wisin y Yandel. No tan solo es este tema, sino que estamos trabajando ambos temas más y para que la gente se disfrute un poco de Wisin y Yandel. Pues mira, ahora mismo no te puedo decir así una fecha, pero ya estamos cuadrando unas cositas. Pero ya comenzamos, ya por lo menos están escuchando música de Wisin y Yandel. Un pilar de reggaetón anunció su retiro, Don Omar. ¿Qué piensas acerca de este anuncio? ¿Qué se puede esperar en el género? Don Omar, pues se cansó. Y a mí todavía me queda mucha gasolina, yo voy a seguir por ahí para abajo. Pero nada, yo creo que mi respeto para Don Omar. Don Omar es un gran artista y es un gran compañero. Mi respeto. Un saludo para Despierta América, Código Segura. Un saludo para Despierta América, Código Segura, de parte del Capitán Yandel. Bendiciones. Gracias.